buscando esos dividendos para que todos los colombianos tengan una mejor calidad de vida, tengan una base económica que los lleve a vivir mejor. Yo creo que todos sabemos que Colombia es el país que ahorita está en el radar del mundo entero. Todos están muy pendientes de nuestro proceso de paz. Tener este fondo obviamente es lo que va a apoyar la instrumentalización de la paz a través de los mecanismos financieros, la tecnología y la innovación. Yo creo que uno de los retos principales hoy es que ese fondo sea, por un lado, un fondo funcional. Es decir, un fondo que nos permita con esos donantes llegar a todos los territorios para las diferentes causas. Van a ver que hay unos donantes como Noruega que está muy enfocado en el tema de la deforestación para disminuirla o inclusive para acabar la deforestación. Vemos que hay otros donantes muy interesados en los proyectos de energías renovables, proyectos con energía fotovoltaica, energía eólica, biomasa. Hay donantes que están muy interesados en que se desarrollen proyectos muy concretos de sustitución, para la sustitución de los cultivos. El presidente Santos ha hablado de sustituir unas 100.000 hectáreas. Y pues obviamente yo creo que el reto es que ese fondo, además de que sea funcional, sea un fondo capitalizador del proceso de paz, un fondo donde podamos todos articularnos, y estoy hablando de articulación interna de los diferentes ministerios, de las diferentes entidades nacionales, como la articulación externa para que podamos obtener esos recursos y llegar a los territorios. La Agencia de la Presidencia para la Cooperación ha hecho un gran trabajo apoyando la articulación de los ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura, el departamento especial que hay para el posconflicto. Creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Poco a poco iremos uniendo a más ministerios y haremos un trabajo transversal que esperamos que pueda cubrir al gobierno en pleno. Creo que hay un importante trabajo para hacer con el Ministerio de Comercio Exterior. Acuérdense que uno de los temas que nosotros tenemos ahora es precisamente las cadenas productivas, y el reto con esas cadenas productivas es que esos productos que se producen en el campo colombiano, el café, el banano, el aguacate, las uvas, todos esos, nosotros somos ricos en recursos naturales y todos esos productos, realmente el reto aquí es que puedan llegar a un mercado internacional y que se constituyan en una base económica sólida para las personas en el territorio. Creo que el cambio climático es, digamos, la gran apuesta que los gobiernos están haciendo a nivel global para que se pueda disminuir las emisiones de CO2, para que se pueda bajar la temperatura y ojalá no subir en ese 2%, porque estaríamos en un problema muy complicado. Ustedes ya vieron que el presidente Santos hizo un compromiso muy serio en el COP21 para disminuir las emisiones de carbono en un 20% de aquí al 2030, y eso es un reto muy grande. El fondo precisamente está diseñado para que esos proyectos que nosotros hagamos contribuyan a la disminución de las emisiones de CO2. Un ejemplo de eso es la forestación. Si uno reforesta o acaba con la deforestación, pues obviamente vamos a seguir contribuyendo a que el planeta tenga un pulmón verde muy importante, que es lo que nos lleva a disminuir esas emisiones. El sector privado es fundamental en este proceso. No es solamente el aporte del donante, es decir, de esos gobiernos que les explicaba antes, que son gobiernos desarrollados que tienen esos fondos para apoyar nuestro proceso de paz, sino también los privados. Yo creo que tienen un componente muy importante que aportar, y es, digamos, el componente de la innovación y la tecnología, además de recursos, pero
Hay que recordar que los privados siempre están empujando la agenda del desarrollo y creando nuevas formas, nuevos modelos de negocio que son inclusivos. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la economía naranja, en donde se vuelven mucho más participativos, son innovadores, tienen las tecnologías, tecnologías que nosotros podemos utilizar en el campo. Y hay una muy buena noticia, y es que ese sector privado pues también pertenece a sus países donantes, y ahí podemos, yo creo, que crear unas alianzas estratégicas muy importantes, inclusive para que se alíen con nuestros miembros del sector privado colombiano que quieren apostarle a esas nuevas formas de modelos de negocio.